buenos días a todos y en primer lugar, pues gracias por su presencia aquí a primera hora de la mañana, en la que ya me he tenido que bregar como portavoz, que es la tarea más compleja que puede haber en, en un momento determinado. es un examen continuo y amplio de, de toda la política del gobierno. y gracias, nacho, me ha gustado tu referencia de zamorana salmantina porque creo que también es un, es un ejemplo que muchas personas que estoy viendo aquí que son eh, originarias de Zamora, desarrollan su actividad en Salamanca y al revés. Somos dos ciudades o dos eh, provincias eh, muy cercanas y eso yo creo que ha hecho bueno, pues que de alguna forma eh, convivamos y participemos en los mismos objetivos. Lo primero que quería eh, pues decirle en este caso a, a mi presentador, al moderador, que a mí me gusta que esto pues, se llame un foro, porque si es un foro quiere decir que aquí nadie viene a escuchar solamente pues, el rollo que le pueda contar yo, porque para eso es muy fácil, cogen cualquier comparecencia que tengan las Cortes, se la leen y ya pues se llevan una idea de lo que hace la Junta. Para mí lo bonito del foro es que después pues, se pueden hacer preguntas. Y si las puedo contestar, las contestaré. Sugerencias que me parece lo más interesante que en un momento determinado eh, quienes ostentamos una responsabilidad eh, política nos llevemos claro eh, qué le preocupa a quienes tienen que participar en, en este gran objetivo del empleo y que eh, lo podamos, pues como digo, integrar en nuestras fórmulas de actuación. Yo voy a dar o voy a intentar dar una visión global. Eh, de por qué el empleo, como decía el presentador, es eh, la mejor política social. Eh, cuando hablamos de empleo, siempre nos vamos a cifras muy concretas. Nos vamos a tasas, a, a tasa de paro, a número de, de desempleados, a, a encuestas de población activa, cotizantes en seguridad social. Pero yo no quiero hablar aquí de cifras. Voy a intentar, en, el, en la medida que se pueda, evitarlas. ...quiero hablar del empleo pues como una parte de esa economía social... ...es decir, no hablar de número de trabajos ni de trabajadores... ...sino de la situación que tenemos en este momento de esa economía social. Ayer, eh, sin ir más lejos, pues se presentaban los datos de la economía del 2015... ...perdón, 16 de este trimestre... ...tenemos los datos eh, finales del año pasado... ...y es cierto que nuestra economía, la de Castilla y León y la de España... ...han crecido a un ritmo similar... A un ritmo siempre alrededor del 3%, lo que hace que nos haga ser moderadamente optimistas. Dentro de esa economía, pues sabemos que hay factores claves: la exportación que ha aumentado, eh, sabemos que también existe un aumento del consumo privado, sabemos que la producción industrial, que por cierto es la parte más estable de la economía, también ha crecido. Pero estas cifras se tienen que trasladar a esa economía personalizada que digo yo, a esos datos que no quiero dar pero que están ahí, que son el número de personas que ahora mismo no tienen trabajo, el número de personas que cotizan a la seguridad social o eh, los datos de eh, encuestas de población activa. Cuando hablamos de personas eh, que en este momento no tienen trabajo estamos hablando de unas cifras totalmente preocupantes. Es decir, hemos mejorado, somos conscientes, pero desde luego lo que no podemos en ningún momento es considerar que esa recuperación, que sí se va notando poco a poco en la economía, haya llegado a culminar en esa economía personal. Hoy por hoy, eh, los cerca de 200.000, hoy la cifra de ayer concretamente eran 186.000, pero bueno, sabemos que hay oscilaciones de personas que en nuestra comunidad no tienen trabajo, sigue siendo muy importante. Eh, en esto, cuando hablamos de, de empleo, yo diría dos cosas la visión individual del empleo y la visión social. El empleo es eh, la mejor política social, eso está muy claro, porque es, en primer lugar, un derecho y un deber de la persona. Es decir, que a nivel individual es incuestionable que es la mejor política social. Pero también el empleo es necesario en el conjunto de la sociedad, porque no solamente eh, da esa satisfacción a las personas o, esa, o cubre esa necesidad, sino que da estabilidad social. El empleo nos lleva al progreso, el progreso nos lleva a tener rentas más altas, las rentas más altas nos permiten hacer mejores servicios, tener mejores servicios, tener más bienestar social. Por tanto, esa dimensión social del empleo es la que no quiero que perdamos eh, eh, en la perspectiva. El empleo, a nivel individual, para la persona es lo más importante, pero a nivel social es absolutamente necesario. Y. También cuando hablaba ahora con los medios al principio, pues eh, la primera pregunta que te haces es, o te hacen es ¿y cómo se aumenta el empleo? Bueno, pues yo esa pregunta aquí la voy a dejar para todos. Creo que tenemos que plantearnos eh, qué podemos hacer las administraciones públicas, qué pueden hacer los empresarios que son quienes generan empleo, qué pueden hacer los propios trabajadores. En este caso, y de alguna forma, pues compartir que esa preocupación tiene que tener pues, eh, distintas eh, preguntas y distintas respuestas por parte de todos. En esas, eh, en esas preguntas, partiendo de, de, esa, de esa premisa de que el empleo lo crea el empresario, diríamos, ¿y qué puede hacer la Administración?, la administración, y aquí voy a ir al conjunto de las administraciones públicas, lo que tenemos que hacer claramente es facilitar. Facilitar eh, la creación de empresas. Facilitarlas, pues, en primer lugar, pues, con un mercado laboral que sea flexible y seguro. No se nos olvide que, independientemente de, de la percepción que tenga cada uno, de las distintas reformas, es cierto que en este mundo, en este momento, el mercado laboral global necesita una flexibilidad, pero también, y eso no podemos perderlo de vista, tiene que tener una seguridad. Por otra parte, las administraciones tenemos también que eh, facilitar. Hoy por hoy, estoy segura que aquí hay muchos empresarios. Eh, la mayor preocupación o la mayor queja, y desgraciadamente con razón, es o son las dificultades o las trabas que ponemos en muchos momentos. En la Junta estamos trabajando ahora mismo, pues, en esa simplificación. De tal forma que nuestro gran objetivo es que alguien que quiera iniciar una actividad tenga una especie de persona, de tutor, de apoyo, que le acompañe desde el primer momento si va a la Agencia de Desarrollo porque necesite financiación. Que le acompañe en el momento que esté en la Delegación Territorial de la Junta a solicitar todos esos permisos que necesite. Es decir, que no tenga que ir saltando los obstáculos él solo. Esa es una obligación que estamos poniendo ya en marcha, está coordinando la Consejería de la Presidencia y que nos afecta a todas las consejerías. Por tanto, principio básico, simplificación, acompañamiento, de alguna forma facilitar a los empresarios. La segunda tarea que tiene que hacer la Administración, yo creo que es mmm, priorizar. Es, sabemos que eso es difícil, eso es tomar decisiones, pero hay que priorizar qué sectores y qué fórmulas nos interesan más como desarrollo de comunidad. Eh, voy a poner dos ejemplos muy sencillos. En Castilla y León nosotros tenemos pues, cinco grandes ejes de desarrollo. Pues, ¿Qué tenemos que hacer? Priorizar en esos. Castilla y León, en el sector de la automoción y de sus componentes, es un sector estable, es un sector que tiene ya una implantación eh, clara. Por tanto, tenemos que seguir apoyando. Y hay otros sectores que para nosotros son vitales, que son esos que no se deslocalizan, que son el turismo, y me acompaña a mí aquí la consejera de Cultura y Turismo, que son el turismo, que es el medio ambiente, que es la agroalimentación. Es decir, tenemos que diferenciar dónde apoyamos. No podemos apoyar cosas que no vayan a tener permanencia. Tenemos que decidir nuestros sectores estratégicos que son. Eh, a modo de ejemplo, los que he citado, pero afortunadamente hay más. Hay también el sector de las nuevas tecnologías, que se puede, puede estar ubicado en cualquier lugar. Ese no necesita eh, más que el capital humano, que afortunadamente tenemos mucho. Y ese también es uno de los sectores que estamos en este momento trabajando. ¿Qué más cosas tenemos que hacer la Administración? Eh, potenciar las pequeñas y medianas empresas. En, bueno, en el conjunto de España, pero especialmente en Castilla y León. Las grandes empresas tienen ya muy poca posibilidad de crecimiento. La mayor parte de ellas pues, han llegado ya a un límite que es difícil crecer. La pequeña y mediana empresa sí puede crecer. Sí puede crecer y, además, puede tener fórmulas eh, de asociacionismo, tener fórmulas que apoyen la internacionalización conjunta, eh, de alguna forma eh, compartir servicios, es decir, romper el aislamiento de la pequeña y mediana empresa. ¿Qué más podemos hacer? Autónomos autónomos es una gran yo creo eh, yo diría que ha sido el gran deber que hemos tenido en este país durante mucho tiempo. Vamos poco a poco aplicando medidas, pero todavía hay algo que yo defino y que se dice y que lo dice todo, que es la soledad del autónomo. El autónomo se siente mal, se siente solo cuando empieza, se siente solo en el momento que tiene pues cualquier crisis y no digo ya si esa crisis le lleva pues a cerrar su actividad. Por eso esa cultura de apoyar al autónomo, pero también de insistir a nuestros jóvenes que el emprendimiento es una fórmula o una salida laboral, es fundamental. Los autónomos en España han sido eh, pues, eh, una minoría para lo que deberían ser. Tenemos que enseñar que el autónomo... Como el propio empresario, eh, como decía alguno, el fracaso es la capacidad de emprender. Cuando alguien ha fracasado, quiere decir que ya ha aprendido. Por eso, el autónomo y el emprendimiento es de las eh, actuaciones pendientes de la Junta de Castilla y León, vamos, de las administraciones públicas en general. Y lo último que yo creo que podemos hacer las administraciones eh, para favorecer el empleo es un clima de confianza eso se dice muy bien pero no es fácil de llevar. afortunadamente en castilla y león sí tenemos ese clima de confianza. Eh, nosotros lo decimos pues con orgullo eh, la participación y a la implicación del diálogo social pero es que creo que es un orgullo cierto porque el diálogo social en castilla y león lleva más de 15 años pues con sus más y con sus menos como toda relación pues ha tenido épocas mejores y épocas peores. Pero podemos decir que más de 60 acuerdos se han desarrollado con el consenso o con la participación o con la concertación, como queramos llamarlo, de los principales protagonistas, es decir, sindicatos como representantes de los trabajadores. Asociaciones de empresarios como representantes del mundo empresarial y Junta de Castilla y León. Y además ahora ese diálogo social se está, se está trasladando a nivel provincial y a nivel local. Y creo que es una de las eh, grandes eh, bazas a jugar. De hecho, eh, el otro día, pues, eh, con motivo del Congreso Regional de la Unión General de Trabajadores, estuvo aquí su secretario general y una de las cosas que decía era que ojalá todas las comunidades, incluso el Gobierno de España, tuviera ese clima de diálogo social que tiene Castilla y León. Que vuelvo a decir que no es fácil, lo digo siempre. O sea, aquí tengo muchas personas de mi equipo que saben las horas que cuesta pues, llegar a un acuerdo. Pero bien es verdad que la solidez que da ese acuerdo es después pues imparable. Por eso el clima de diálogo social y la existencia del diálogo social es una de, eh, de las fortalezas de Castilla y León. Dentro del diálogo social no voy a insistir mucho, pero sí quiero dar una serie de pinceladas. En primer lugar, porque el diálogo social nació mmm, con un concepto más ligado solamente al empleo. Pero hoy por hoy es mucho más, es decir, eh, el diálogo social ahora ha aumentado su ámbito de actuación a la protección social. En el diálogo social también se acuerdan pues, medidas de protección social, como la renta garantizada de ciudadanía, eh, como medidas de protección especial a, de, a diversos colectivos. El diálogo social también habla de competitividad en las empresas, que es algo que para nosotros es fundamental. Es decir, no solamente hablamos de empleo, sino, como digo, de conjunto de sociedad y de. ¿Soy yo? No bueno vale. no, ya está Como decía el diálogo social pues llega a, a todos esos aspectos que tienen que ver con la economía social. Y es más, en estos momentos en los que, bueno, yo creo que es de actualidad y de hecho hoy me han vuelto a preguntar también. En estos momentos, que como digo, que también una de las eh, noticias de actualidad son aquellas deslocalizaciones que llamamos, el diálogo social también participa. Yo entiendo, eh, por deslocalización, dicho de forma coloquial, cuando alguien se va sin necesidad de irse. Es decir, no estamos hablando de una empresa que fracase o una empresa que tenga pérdidas, que entonces eh, es lógico que por alguna razón eh, pues, se pongan todos de acuerdo para minimizar los daños, a que una empresa que es viable y que está obteniendo beneficios decida irse porque las razones o las decisiones empresariales se toman a miles de kilómetros. Ahí también el diálogo social tiene un papel muy importante porque nos une a todos. Nosotros tenemos en particular la Fundación Anclaje, en la que se busca no solamente respuestas empresariales, sino también eh, respuestas que alivien o que minimicen eh, la pérdida de ese trabajo, es decir, aumenten la protección social de los trabajadores. Eh, lo último que voy a citar del diálogo social, porque bueno, creo que hablando de empleo es, es inevitable contarlo, pues es en líneas generales eh, que hemos... Eh, Qué hemos eh, planteado, o qué esperamos de esa segunda estrategia de empleo que se ha aprobado en enero de este mismo año. Una estrategia que tiene cinco pilares: pues crear el empleo, mejorar la formación, eh, favorecer la igualdad, la conciliación. Tiene pues eh, muchos aspectos importantes eh, relacionados todos con el empleo y tiene pues una serie de podríamos decir de cuestiones más llamativas. Queda la duda de ser yo. No, no, ¿no? Y voy a hablar, pues, eh, de, ese, de ese objetivo que plantea esta estrategia, que es que lleguemos al millón de ocupados. Castilla y León en este momento necesita ese millón de ocupados para estar en ese equilibrio entre población activa y población perceptora de protección social. Eh, esa estrategia quiere también que el empleo sea de calidad. Es una apuesta que en este caso pues, hemos modificado sobre la estrategia anterior porque también creemos que el empleo no puede ser a costa de todo. Eh, sabemos que hay una parte de temporalidad que es inherente a la situación, pero nuestra obligación es intentar que esa temporalidad sea el mínimo y, por supuesto, que eh, la estabilidad y las jornadas sean a tiempo completo. Y quiere también la estrategia pues, dirigirse a los colectivos que tienen más problemas. La estrategia no puede ser igual para todos y tiene que tener especial incidencia en los jóvenes que tienen eh, menos de 35 años, en las mujeres, en los colectivos más vulnerables, como pueden ser personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, en los eh, de más de 45, sobre todo si tienen cargas familiares, y en aquellos parados de larga duración, porque somos conscientes que a partir de una determinada edad... Es excesivamente temprana. Estamos hablando de personas de 55 años. La dificultad para la reinserción laboral es mucho mayor. Por eso el diálogo social y esta estrategia concretamente tiene que abarcar a esos eh, colectivos. Y lo hacemos también, pues, con, con eh, empleo local, un empleo local que bueno veo que hay aquí también representantes políticos que lo conocen, que es un empleo que se dedica fundamentalmente para la contratación de personas que tengan no solamente eh, la posibilidad de trabajar, sino que contribuyan al desarrollo local. Es decir, que nuestro objetivo en este caso del empleo local ha sido que esos trabajadores que van a contratar después, las diputaciones, eh, los ayuntamientos, las entidades que colaboran en la inserción social, las ONGs que trabajan, lo hagan en sectores que fundamentalmente eh, mantengan desarrollo, es decir, sectores turísticos, sectores ligados al medio ambiente. No se trata solo de contratar personas que sería el objetivo de una consejería de empleo, sino se trata de dinamizar la zona, que es el objetivo no de una consejería, sino de una administración. Por eso, este, en, esta edición de, de, vamos, en esta edición, en este año, en esta convocatoria de empleo local, hemos mantenido esos principios de calidad. No puede haber jornadas... Eh, eh, parciales, queremos eh, tiempo completo porque le generan una satisfacción mayor y porque además con eso tiene posibilidades de protección después el trabajador. Y queremos que vayan ligadas a esos sectores que hagan que nuestro mundo rural siga adelante, es decir, que se impliquen en ese reto que tenemos de mantener nuestro mundo rural y los desafíos demográficos que todo el mundo conoce. Tenemos también dentro de esa estrategia de empleo unas medidas específicas para los jóvenes. Y estas son, permítanme que, que les diga, que las más, las más complejas, pero también las que más eh, ilusión pueden generarnos. Ahora mismo hay múltiples fórmulas en las que tienen que estar implicados todos. Cuando hablamos de empleo joven, aquí veo muchas personas ligadas a la universidad. El empleo joven empieza en la universidad, empieza en la formación profesional, empieza en la educación primaria. Es decir, que cuando hablamos de favorecer el empleo no podemos decir que empezamos a favorecerlo cuando ya son egresados de la universidad. No, tenemos que empezar mucho antes y ahí tenemos eh, fórmulas que también a través de europa a través del plan de garantía el programa de garantía juvenil nos permiten eh, apoyar de alguna forma eh, todos esos eh, programas que mm, hagan que los jóvenes eh, rompan lo que hasta ahora hemos eh, sufrido que es jóvenes muy formados pero no adaptados al mercado laboral. ellos tienen una formación y el mercado laboral les pide otra. esa barrera que hasta hace unos años ha habido universidad-empresa, se está rompiendo por parte de las universidades y también, en este caso, la Junta de Castilla y León tiene que apoyar. Ayer, eh, sin ir más lejos, el comisario, uy, el, comisario el, el consejero de educación fue a Bruselas y fue a la Comisión Europea pues, a plantear algo tan sencillo. Como esa, esas prácticas, esa especie de Erasmus que no solamente sea para los universitarios, sino que sea para los jóvenes que están en formación profesional. Es decir, que el joven que está en formación profesional pueda hacer sus prácticas en Alemania, lo que le sirve, además de eh, por la parte eh, idiomática, por la parte de intercambio, le sirva para conocer cómo es la formación profesional en otros lugares. Necesitamos, como digo, romper con nuestro propio país en base a intercambios, a intercambios eh, académicos y también romper, como digo, con esa parte e implicarnos en, la, en las empresas. Que los jóvenes cuando salgan tengan la formación académica, como digo, pero también esa formación laboral. Aquí mmm, tengo que reconocer que las empresas, eh, grandes empresas, lo tienen muy claro. Eh, pues empresas de automoción como Renault. Eh, el viernes pasado estuve con otra empresa, el, el Grupo Antolín. Tenían clarísimo que tienen que hacer una formación específica para sus trabajadores. A la pequeña y mediana empresa tenemos que ayudarle. Eh, la pequeña y mediana empresa todavía tiene un cierto recelo hacia el joven que va a hacer prácticas, probablemente pues, por desconocimiento porque no les hemos eh, dicho en lo que consisten, porque una vez que van saben que además esos jóvenes dinamizan, es decir, obligan a la empresa a de alguna forma estar al día y eh, es un efecto, como digo, positivo para todos. Y tenemos que convencerles de que no es una pérdida de tiempo, todo lo contrario, y si es necesario, pues ayudar económicamente o en la parte que corresponda a la Administración. Es decir, tenemos que intentar que el mundo empresarial se implique en esa formación de, de los jóvenes. Hay otro, otro aspecto de los que tenemos que seguir potenciando, que lo citaba ya antes de pasada y creo que voy a hacerlo también de pasada porque si no veo que, que me puedo prolongar mucho, que es la economía social, que son las cooperativas, que en nuestra comunidad autónoma tienen un peso muy importante y además es muy necesario, y veo aquí también algunos representantes de cooperativas emblemáticas de nuestra comunidad, que tienen que tener ese respaldo de la comunidad autónoma porque es la única forma de unir a productores muy dispersos en una comunidad muy grande y con unos objetivos, como digo, eh, o con unas eh, situaciones diferentes. La única forma de hacerlo, y sobre todo en el sector agroalimentario y el ganadero, es a través de las cooperativas. Los autónomos, ya he comentado que es otra de nuestras eh, preocupaciones. Y, como no puede ser otra y es inevitable hacer la referencia, nuestra preocupación también es estar a la altura que se espera de una Administración en las situaciones de crisis crisis que han eh, crisis empresariales que han disminuido en número. Ahora mismo podemos decir que tenemos menos expedientes de regulación de empleo. Pero también tenemos que decir que los que tenemos a veces son más complejos. Complejos en el sentido que comentaba antes, de deslocalizaciones que no tienen una base. Es decir, que no es un problema de viabilidad, porque si fuera de viabilidad sería muy fácil pues, ayudarles en su financiación. Pero como ese no es el problema, nuestro margen de actuación o de maniobra pues, está absolutamente limitado. En ese nuevo aspecto de las crisis también tenemos que, que seguir eh, trabajando. Esto es lo que. Creo que estamos haciendo, es decir, la, la postura en el presente de la administración, de la comunidad autónoma y, como digo, creo que en general de todas las administraciones. Pero ahora quiero irme un poco más al futuro y plantear, pues, eh, cuáles son los retos que tenemos en este momento para que esto no solamente se mantenga, sino que podamos llegar a, a generar eh, más actividad y, por tanto, más empleo. En primer lugar, hay algo que a nadie se nos escapa y que lo digo, eh, por supuesto, sin ninguna sin ninguna, eh, podríamos decir, sin ninguna ideología concreta, que es el clima de inestabilidad política. Eso no lo digo como, como insisto, como defensa de, de un partido político, cada uno puede tener el que quiera, pero lo que es cierto es que la sociedad necesita un clima de confianza. Ayer mismo la consejera de Economía y Hacienda pues, hablaba de, de, bueno, pues, de una especie de hibernación. De algunas decisiones empresariales, precisamente por el clima de incertidumbre. Por tanto, y todos los que tenemos responsabilidades políticas, que aquí somos muchos y de, y de muy distintos partidos, tenemos la obligación de, después del el, el proceso electoral que nos espera, llegar a acuerdos, acuerdos mm -hmm. básicos que hagan que esta senda de recuperación se mantenga. Y creo que en economía y en determinados sectores hay que intentar ser lo, me, lo menos sectario posible. Es decir, de alguna forma hay cuestiones eh, que probablemente nos las dé eh, la propia sociedad. La globalización, yo siempre digo que no es optativa, no nos preguntan si queremos vivir en un mundo globalizado o no. Es que vivimos en un mundo globalizado. Por eso intentar, en la medida que sea posible, pues llegar a grandes acuerdos que hagan que esa estabilidad pues sea un factor atractivo para nuestra comunidad, por supuesto, pero para nuestro país en su conjunto. Centrándonos en Castilla y León, pues ¿qué podemos hacer como reto? Pues mantener ese clima que decía de diálogo social y algo que ya estamos haciendo. Y es que las políticas activas de empleo, que son unas políticas eh, que son las propias de la comunidad autónoma, eh, sean una política social. Antes eh, siempre decíamos coloquialmente que teníamos tres consejerías sociales, que era sanidad, eh, familia e igualdad y educación. Yo ahora digo que tenemos cuatro, que es la de empleo. De alguna forma la Junta siempre pues se ha implicado, ha puesto fondos eh, propios a la hora de abordar estas políticas activas de empleo, porque cree también que es una política social por antonomasia. Por eso ese es nuestro reto: mantener este compromiso y mantener la vía del diálogo social. Un tercer reto es el servicio público de empleo. Ese eh, ese organismo que nos permite in, la interlocución hoy por hoy solamente o en gran parte con el desempleado y ahí nos falta ser interlocutores también con el empleador. Queremos que el servicio público de empleo no solamente vaya a la persona que va a buscar un trabajo o que se ha quedado en el paro en ese momento a que le oriente, le informe, le hagan un itinerario, etcétera. No, queremos que las empresas vayan allí a buscar trabajadores y también vayan a decirnos lo que necesitan. Porque si algo tiene claro, el Servicio Público de Empleo es que está destinado a favorecer la empleabilidad. Si en un momento determinado una empresa, un sector nos pide trabajadores formados en un campo, nosotros tenemos la posibilidad de formar a esos desempleados en ese campo en el que luego van a tener trabajo. Esa flexibilidad que tiene nuestro Servicio Público de Empleo nos la tienen que, que dar, como decía al principio. Lo que, eh, las preguntas, es decir, nos las tiene que dar el empresario que cuando llega allí diga, no, es que yo estoy buscando esto y ustedes no tienen este tipo de trabajadores, pues díganoslo con tiempo que somos capaces de formarlo. El Servicio Público de Empleo tiene que estar también pendiente de esas empresas que tienen que transformarse y tienen que formar a los que ya están ocupados y tiene que darles esa formación para que se mantengan. Es decir, que de alguna forma el Servicio Público de Empleo tiene que estar abierto, abierto a todo no solo por la orientación que da el propio servicio, por la que dan los agentes sociales, sindicatos y empresarios, por la que trasladan a través de la colaboración público-privada, llámense lanzaderas de, emplea, de empleo o agencias de colocación. Es decir, el servicio público de empleo tiene que intentar que los trabajadores estén perfectamente formados, aumentar esa empleabilidad, porque muchas veces es nuestra eh, única baza. El, el trabajador, una vez que ha realizado pues, los cursos de, que correspondan de formación, ha acreditado sus competencias, tiene sus títulos, puede encontrar trabajo sin pues, en ir más lejos, buscando en los anuncios del norte de Castilla o en cualquiera de las redes. Ese señor no ha encontrado el trabajo a través del ECIL directamente, pero sí ha sido el ECIL el que le ha dado la formación necesaria. Esa perspectiva no podemos perderla. El ECIL tiene que abarcar todo, pero fundamentalmente, como digo, aumentar la empleabilidad. Siguiente reto, no voy a insistir porque lo he dicho varias veces y es que además creo que es fundamental, mantener nuestros niveles educativos. Desde lo que nos dicen los informes PISA, con el bilingüismo, la formación profesional, las prácticas, la implicación universidad-empresa, fundamental. Porque ninguna empresa irá a instalarse en un lugar si no tiene una formación, si no tiene trabajadores adecuados. Es decir, si no, tendríamos, vendrían empresas que buscaran mano de obra de baja cualificación. Nosotros queremos que vengan empresas que busquen personas de alta cualificación y eso nos lo dan las universidades, el sistema educativo. Por eso tenemos que insistir mucho en que ese es uno de los grandes retos y con ese compromiso y con esa parte que es donde creo que carecemos más, que es en la formación profesional. Las universidades han demostrado sobradamente la capacidad de formar eh, personas eh, perfectamente dirigidas al empleo y, en cambio, en formación profesional todavía tenemos que crecer mucho. Damos una formación profesional demasiado teórica cuando países como Alemania o Austria o Suiza, entre un 40 y un 70% de la formación profesional es con prácticas y, en nuestro caso, no lo es. Por eso tenemos que insistir mucho en ese aspecto. Y el último que voy a citar de esos retos es favorecer el crecimiento empresarial. ¿Cómo? Apoyando a los emprendedores en todos sus aspectos. Como decía, desde que inician... Momentos de crisis, eh, el momento de la financiación. Afortunadamente, pues ahora mismo tenemos mecanismos, sea la lanzadera financiera, mecanismos que, que apoyen a las personas a través de ese, de ese acuerdo conjunto con las entidades financieras a iniciar sus proyectos, eh, medidas que favorezcan que el suelo industrial, y saben que ahora mismo el es este suelo industrial, pues se va a hacer una especie de, llamémoslo... Eh, oferta atractiva, porque se va a rebajar en el, no solamente el coste, sino la posibilidad de pago. Se va a aumentar a 20 años. Si es en lugares estratégicos, por ejemplo, en municipios mineros que están sufriendo una, una desaceleración económica, ese suelo todavía va a ser más barato. Es decir, que tenemos que intentar que todas las posibilidades que nos pidan los empresarios tengan una respuesta por parte de, de la Administración. Y, como decía, lo de la simplificación de las trabas administrativas. Ahí tenemos que estar todos. La Junta está haciendo su trabajo, pero yo aquí también pido que... Ayuntamientos, que en, muchas, en muchos casos, y lo digo porque bueno, pues he estado ocho años trabajando en un ayuntamiento, también somos muy complejos. A veces la dificultad no es la licencia ambiental, sino que es el coordinar a las distintas administraciones. Es que no le pidamos lo mismo al señor que va a abrir, que va a abrir un negocio, le pedimos lo mismo en la entidad local, en su ayuntamiento, en la Junta de Castilla y León, y bueno, y si hubiera otro intermedio, también le pediríamos lo mismo. Eso tenemos, eh, somos conscientes de ello y desde luego tenemos que trabajar en red y con absoluta coordinación. Y, como digo, creo que me he extendido más de lo previsto. Solamente quiero dejar un mensaje final. Esto es una tarea en la que los responsables públicos tenemos eh, una importante responsabilidad. Pero, desde luego, nosotros solos no podríamos hacer nada. Esto es una tarea de todos. La nuestra es darle respuesta a los empresarios darle respuesta a los trabajadores y facilitar el entorno social que permita la iniciativa. Por eso, entre los tres eh, pilares, trabajadores y sus representantes, empresarios y sus representantes, administraciones públicas, que es lo que llamamos diálogo social, que es, eh, son dos términos que yo creo que lo dicen todo, en esa línea es en la que tenemos que seguir trabajando, para que esas cifras que tenemos... Sigan, que aunque son un poco mejores que el resto de España, siguen siendo cifras inasumibles para que esas cifras de desempleados, desde luego, mm, desaparezcan y tengamos una sociedad de progreso. Porque vuelvo a decir que el empleo no es ya un, un derecho y un deber de la persona. El empleo es una necesidad para el conjunto de la sociedad y para mantenernos todos. Cada persona que está en desempleo es una pérdida de recursos del conjunto de la sociedad que no nos podemos permitir. Muchas gracias.